Eternalismo, también conocido como la teoría del universo bloque, es un enfoque filosófico sobre la naturaleza del tiempo que desafía nuestra comprensión intuitiva de la realidad temporal. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Sostiene que todos los momentos en el tiempo, pasado, presente y futuro, son igualmente reales y existen como un todo inmutable. Esto contrasta con la vista presentista, que afirma que solo el momento presente es real y que el pasado ya ha ocurrido mientras que el futuro aún no ha llegado a existir. El concepto de eternalismo plantea profundas preguntas sobre la naturaleza del tiempo, la estructura de la realidad y nuestra percepción de los eventos temporales. En esta revisión exploraremos las ideas clave, argumentos e implicaciones del eternalismo, abordando varios aspectos de esta intrigante perspectiva filosófica. Desarrollo histórico del eternalismo Las raíces históricas del eternalismo se remontan profundamente en los anales del pensamiento filosófico. El concepto puede rastrearse hasta filósofos antiguos griegos como Parménides, quien argumentaba a favor de una visión estática e inmutable de la realidad. Sin embargo, su formalización y resurgimiento en el siglo XX marcaron un momento crucial en su desarrollo. En el siglo XX, el eternalismo ganó prominencia renovada debido a avances revolucionarios en la física, en particular la teoría de la relatividad de Albert Einstein. El trabajo de Einstein en la relatividad especial y general revolucionó nuestra comprensión del espacio-tiempo y tuvo profundas implicaciones en la percepción del tiempo. La relatividad especial, con su postulado de la constancia de la velocidad de la luz y la relatividad de la simultaneidad, introdujo la noción de que el tiempo no es una entidad absoluta y uniforme, sino una variable influenciada por el movimiento relativo. Este cambio profundo en la comprensión científica del tiempo desencadenó una reevaluación de las perspectivas filosóficas sobre la temporalidad, resucitando y reformulando el antiguo concepto de eternalismo. Dio inicio a una época en la que los límites entre la física y la filosofía se difuminaron, creando un terreno fértil para una mayor exploración y debate sobre la naturaleza del tiempo y la realidad. Principios clave del eternalismo 1. El universo bloque. El eternalismo propone que el tiempo es como un vasto bloque inmutable o espacio-tiempo de cuatro dimensiones, con todos los eventos, pasados, presentes y futuros, existiendo como puntos fijos dentro de este bloque. Este universo-bloque se representa a menudo como una estructura estática y atemporal. Dentro de este marco, el pasado no se pierde ni se olvida, sino que persiste junto al presente y al futuro. Desafía nuestra noción convencional del tiempo como un río que fluye y, en cambio, pinta una imagen de un universo en el que cada evento, desde el nacimiento de las estrellas hasta la escritura de estas palabras, coexiste eternamente. Los críticos argumentan que esta vista puede ser perturbadora, ya que parece negar la naturaleza efímera de los momentos, pero los defensores afirman que proporciona una comprensión más completa de la realidad al reconocer la totalidad del espacio-tiempo. 2. La teoría B del tiempo. El eternalismo se alinea con la teoría B del tiempo, en contraste con la teoría A. La teoría A afirma que el tiempo tiene un flujo definido, con un pasado real, un presente en constante cambio y un futuro abierto. En contraste, la teoría B sostiene que el tiempo carece de tensión, y el pasado, presente y futuro son igualmente reales, existiendo simultáneamente. Esta distinción es el corazón del debate sobre el eternalismo. La teoría B sugiere que nuestra percepción del paso del tiempo es ilusoria, de manera similar a cómo podríamos navegar por el espacio, pero todos los puntos en el espacio existen simultáneamente. En la teoría B, el ahora no tiene más privilegio que cualquier otro momento en el tiempo, desafiando nuestra intuición sobre la progresión temporal. Este punto de vista tiene amplias implicaciones para nuestra comprensión de la causalidad, el libre albedrío y la naturaleza de la realidad misma, generando un riguroso debate filosófico y empujando los límites de nuestra comprensión del tiempo y la existencia. Argumentos a favor del eternalismo. 1. Relatividad especial. La teoría de la relatividad especial de Albert Einstein se cita a menudo como evidencia a favor del universo bloque. La relatividad especial postula que la percepción del tiempo puede variar según el movimiento relativo de una persona. Esto lleva a la idea de que no hay una hora universal y que el tiempo es relativo, no absoluto. 2. Experiencia temporal. El eternalismo desafía nuestra experiencia subjetiva del tiempo, donde sentimos un momento presente distintivo. Los defensores del eternalismo argumentan que esta experiencia subjetiva es el resultado de nuestra perspectiva limitada dentro del universo bloque, de manera similar a como nuestra experiencia del espacio se limita a nuestro entorno local. 3. Paradojas de los viajes en el tiempo. El eternalismo proporciona un marco para abordar las paradojas de los viajes en el tiempo, como la famosa paradoja del abuelo. En el universo bloque, los cambios en el pasado son imposibles porque el pasado está fijo, evitando inconsistencias lógicas. Implicaciones del eternalismo. La aceptación del eternalismo tiene profundas implicaciones en diversos campos, incluyendo la filosofía, la física y nuestra comprensión cotidiana de la existencia. Implicaciones filosóficas. El eternalismo desafía nuestra comprensión intuitiva del tiempo y la causalidad nos impulsa a reevaluar conceptos como el libre albedrío, la responsabilidad y la naturaleza de la identidad personal en un universo atemporal. Implicaciones científicas. El eternalismo se alinea con la interpretación del universo bloque de la relatividad general, lo que tiene implicaciones para nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la gravedad. También influye en discusiones sobre la naturaleza del universo, su expansión y su destino último. Implicaciones éticas. El eternalismo tiene implicaciones éticas, especialmente en las discusiones sobre la responsabilidad moral. Si todos los momentos en el tiempo son igualmente reales, ¿cómo afecta esto a nuestros juicios morales y a nuestra responsabilidad por nuestras acciones? Implicaciones existenciales. El eternalismo puede desafiar nuestra perspectiva existencial. Preguntas sobre el significado de la vida, la impermanencia de la existencia y la naturaleza de la realidad adquieren nuevas dimensiones en un universo atemporal. Críticas y desafíos. Experiencia temporal. Los críticos argumentan que el eternalismo choca con nuestra experiencia vivida del tiempo. Parece negar el flujo del tiempo que percibimos en nuestra vida cotidiana, lo que lleva a algunos a rechazarlo como un concepto puramente abstracto. Libre albedrío. La compatibilidad del eternalismo con el libre albedrío sigue siendo objeto de debate. Algunos argumentan que en un universo bloque, el libre albedrío puede ser ilusorio, mientras que otros buscan reconciliar ambos conceptos. Dilemas éticos. Las implicaciones éticas del eternalismo pueden ser inquietantes. La idea de que todos los eventos, incluyendo el sufrimiento y las atrocidades, son igualmente reales a lo largo del tiempo plantea preguntas difíciles sobre nuestras respuestas morales a eventos históricos y futuros. El eternalismo desafía nuestra comprensión fundamental del tiempo, introduciendo una perspectiva compleja y provocativa que tiene implicaciones en múltiples disciplinas. Si bien puede parecer inicialmente contraintuitivo, ofrece una lente única a través de la cual explorar la naturaleza de la realidad, la causalidad y la experiencia humana. Ya sea que uno abrace o rechace el eternalismo, enriquece innegablemente el continuo discurso filosófico sobre la naturaleza del tiempo y nuestro lugar dentro del universo.